Buenas noches. Lunes de Cinemateca, como siempre, presente en los acontecimientos trascendentales del cine costarricense e internacional, Rocío. Hoy es la clausura del Costa Rica, Festival Internacional de Cine, Paz con la Tierra. Así es, Roberto. Sin temor a equivocarme, diría que es la noche más importante del sector audiovisual costarricense, porque es precisamente cuando se premia a lo mejor, de todo un año de esfuerzo de cineastas costarricenses, de realizadores y realizadoras, de productores y productoras, y en general de todo el equipo técnico que colabora con una producción audiovisual. La culminación de un largo camino, hoy, esta noche de gala, en directo, lunes de Cinemateca, desde el Teatro Popular Melico Salazar. Bueno, creo, Roberto, que hay mucha expectativa, como siempre, ante una premiación, pero diría que este año hay un matiz interesante, y es que hay tantísimos invitados internacionales, que creo que los otros dos años del Festival Internacional había, pero no tanto, y esta vez tuvimos la oportunidad de tener un montón de invitados especiales, que inclusive usted pudo comenzar con ellos. Ciertamente, y tenemos sorpresas para los televidentes del lunes de Cinemateca en las siguientes ediciones a esta edición de gala, porque tenemos entrevistas realmente con todas estas personalidades que se ganaron un lugar en el corazón de todo el medio audiovisual y en general en Costa Rica, porque fueron generosos, como el maestro Luis Puenzo de La Historia Oficial, como el maestro Héctor Olivera de La Noche de los Lápices, ambos argentinos de amplia trayectoria, y bueno, pecaría de injusto porque todos han sido muy amables y han compartido con los cineastas costarricenses y por supuesto con el público. Ha sido realmente una experiencia, Rocío, yo siento que el Festival Internacional va tomando forma. Claro, precisamente hay que recordar que el país invitado de este año fue Argentina. Tuvimos la oportunidad de ver salas llenas, filas larguísimas fuera del Magali. Me tocó varias veces ver esas filas larguísimas de gente que estaba deseosa de entrar a ver producciones tanto costarricenses como también internacionales en las otras sedes que hubo. Hubo además una feria en la aduana donde, bueno, Canal UCR tuvo un stand junto con toda la participación de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, tuvimos un montón de actividades. Estuvo DocuLab, que hoy va a ser uno de los días en el que se les va a entregar los certificados a todos estos jóvenes que participaron con los profesores forenses y que trabajaron sus proyectos y demás. O sea que es una noche realmente muy alegre. Es una noche para celebrar justamente los 10 años del lunes de Cinemateca, Canal UCR, Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, en coproducción con ya una trayectoria importante de lunes de Cinemateca, gracias a ustedes, por supuesto, y claro, a los creadores audiovisuales nacionales e internacionales que han sido también muy amables en mostrarnos su trabajo y sobre todo ofrecer sus testimonios, sus impresiones. Así es. Bueno, pues yo creo que esta noche, además de, por supuesto, muchos premios, esos jaguares que van a entregar, se espera seguro sorpresas, como siempre ha traído el Festival de Cine. Algunas categorías puede ser que estén desiertas, puede que todo se premie, puede que nos sorprenda algún título por ahí, pero los invitamos para que se queden con nosotros durante esta transmisión especial y lo vean junto con nosotros comentando, nosotros juntos aquí en directo desde el Teatro Popular Melico Salazar. Un jurado internacional calificado ha sido el encargado de revisar, de ver, de discutir, de procurar llegar a un acuerdo sobre los premios, que habrá gente que los apruebe y gente que no, porque esto es así, los jurados internacionales, o un concurso internacional de cine siempre tiene pues los dos matices, ¿no? Pero de eso se trata, lo importante es que esta fiesta audiovisual en el Melico Salazar está a punto de empezar, y por supuesto lunes de Cinemateca con ustedes. Bueno, acompáñenos entonces. Muy buenas noches. Hoy nos reúne la clausura de la segunda edición de Costa Rica Festival Internacional de Cine 2013, Paz con la Tierra. Hoy se cumplen 9 días de celebración en torno a una de las manifestaciones artísticas más hermosas y provocativas del mundo. Desde el Ministerio de Cultura, Juventud y desde el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica,
queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible este festival, a nuestros patrocinadores, a nuestros cineastas, a nuestros invitados nacionales y extranjeros, a los hombres y a las mujeres de cine y desde luego al público que se ha acercado a conocerlos y hacer que su trabajo adquiera muchos sentidos. Y antes de que se me olvide, tenemos que invitarlos muy cordialmente a la fiesta que tenemos de cierre de la clausura de este festival, que va a ser en el cuartel. Por si acaso les llegó la invitación, la dirección está equivocada. Es en el cuartel de la Boca del Monte. Muy importante, ahí nos veremos. En estos días de festival hemos visto proyectarse en nuestras salas de cine más de 130 películas del mundo, que no solo nos han hecho experimentar este arte, sino que nos han dado la posibilidad de construir realidades asentadas en la crítica, la autocrítica y el respeto mutuo. El cine costarricense ha venido creciendo con vigor, creando paso a paso una base técnica de primer nivel, ganando espacios entre un público nacional cada vez más dispuesto a dejarse capturar por las historias y las imágenes creadas por nuestros cineastas. Esta ha sido una celebración en muchos niveles. En el campo ferial de la antigua aduana, el cine ha convivido con el teatro, la danza, la música y otras artes visuales. El festival ha podido ofrecer al público un excepcional recorrido por obras audiovisuales de diversas partes del mundo. Esto no se acaba hoy, esto continúa. Esperamos, con un deseo acrecentado, la próxima edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Y desde ya nos preparamos. Queremos agradecer a nuestro país invitado de honor, Argentina. Inspiración para nuestro festival y para nuestro cine. En el concierto de las diversidades humanas y de la posibilidad de vivir con respeto entre nosotros y con el planeta que habitamos, clausuramos solo momentáneamente esta maravillosa fiesta del cine costarricense y del mundo. A continuación, el viceministro de Cultura, señor Iván Rodríguez, nos dirigirá unas palabras. Tantas cosas podríamos decir de un día como hoy, ubicados en el término de 9 días de festival, de eso que parece siempre un tiempo suspendido en el tiempo, una gran película por la que transitan como ventanas inagotables todas esas creaciones audiovisuales que lo animan, las que conforman nuestros itinerarios durante 9 días energéticos. De entre esas tantas cosas que podríamos hoy decir de este festival, quiero hacer un énfasis en 2 aspectos. Ciertamente nos encontramos en un momento histórico para el audiovisual de Costa Rica. Baste señalar la cantidad de largometrajes estrenados este año. Desde el lugar político que circunstancialmente me ha correspondido ocupar, ha sido un honor tener la oportunidad de facilitar una parte muy específica, pero una parte pequeña, del arduo y sostenido esfuerzo que ustedes, las personas que se dedican al cine, han venido haciendo y en el que han venido creyendo por años, mucho más allá de esta segunda edición del Costa Rica Festival Internacional. Integrar su trabajo a una cinematografía mayor, iberoamericana y mundial, celebrar juntos, y aquí me refiero a todo el país, las producciones de otras naciones al mismo tiempo que la propia, en fin, dar el salto hacia un diálogo con cinematografías hermanas ha sido el primer paso de muchos que aún tenemos por delante. Solo me queda más claro que es deber de nuestros estados apoyar esa entrega, ese deseo de construir conjuntamente, de ser iguales y de ser diferentes, de conocernos mejor a través de proyectos audiovisuales. En este sentido, quiero rápidamente anunciar que dentro de muy pocos meses, el cine nacional y regional, en la figura del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, contará con un edificio especialmente acondicionado para la divulgación de nuestro patrimonio audiovisual, así como una sala de exhibición propia.
En efecto, estamos muy cerca de concretar la compra para todas y todos ustedes del emblemático Cine Variedades. Así que, como un sueño que dejaremos felizmente encaminado, el próximo festival podrá contar también con casa propia. El otro aspecto que quería señalar tiene que ver con la razón de ser de todo festival, pero a toda escala. Me refiero a que el festival son momentos entre personas. En estos 9 días se ha tejido una red, visible e invisible, de saberes y de afectos. En este sentido, quiero agradecer profundamente a todas las personas invitadas, quienes en cada oportunidad, después de las películas, en los foros y talleres, en los espacios de encuentro diurno y nocturno, han dado de sí y han recibido lo que nuevas películas nos vendrán a contar. Lo que no logra la política desde otros estrados, logran las personas enamoradas de proyectos y de la posibilidad de llevar esos proyectos a los demás. Las personas con la capacidad de hacer, pero también de ver y escuchar el trabajo de los otros. Finalmente, lo que logran todas las personas que quizás no hacen cine, pero que tienen la oportunidad de conocerse y reconocerse en otro cine posible. Por eso somos Paz con la Tierra, porque queremos abrir las fronteras del mundo para todas y todos desde una lógica que no es la del poder ni la del dinero. Nuestro hermano país Argentina, invitado de honor a este festival, esto nos enseña. Por una parte, un Estado que ha encontrado mecanismos eficaces para apoyar su producción cinematográfica. Por otra parte, voces particulares y universales a la vez. Un cine crítico y lúdico como pocos. Un cine que muestra, denuncia y construye. Un cine a quien este festival rinde hoy homenaje. Celebrando ahora los lazos que desde esos espacios culturales nuestras políticas pueden construir, entregamos un reconocimiento al señor Martín Recondo, ministro consejero de la Embajada de Argentina. Un aplauso, por favor, y muchas gracias. Muchas gracias por este premio, señor viceministro, y muchas gracias por esas palabras tan lindas que le dedicó al cine argentino. La verdad que es un honor muy grande, fue un honor muy grande compartir estos días en San José, y le quiero agradecer especialmente al Ministerio de Cultura y en especial a la figura del viceministro y a los organizadores del Festival de Cine Paz con la Tierra, en especial a Itatí, por darle a la Argentina la posibilidad de acercarse al corazón de Costa Rica a través de esta manifestación cultural que es el cine nuestro. Durante esta semana hemos tenido la posibilidad de ver una retrospectiva muy bien seleccionada y curada del cine argentino, y lo más lindo tal vez el contar con directores y actores que son referentes indiscutibles de este arte en la Argentina. Nos vamos con mucha satisfacción y nos vamos con muchas ganas de volver, y esperamos que de las primeras actividades de la Cinemateca incluyan a la Argentina nuevamente. Muchas gracias. Efectivamente, para este festival contamos con un jurado internacional integrado por 9 personalidades del mundo de la cinematografía. El jurado de la sección Largometraje Internacional de Ficción estuvo compuesto por el reconocido cineasta argentino Carlos Sorín, la canadiense Michelle Mahot, quien ha pertenecido a la organización del Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá, durante más de 2 décadas, y el productor costarricense Sergio Miranda. Por su parte, el jurado de la competición internacional documental se conformó por la cineasta costarricense Patricia Howell, el director mexicano Gerardo Tort Oruña
y el documentalista Agustín Furnari, quien reside en Chile. Finalmente, el jurado de los filmes participantes en las competencias nacionales estuvo integrado por el periodista y cineasta brasileño Leo Gavina, director del Festival de Cine Sul en Río de Janeiro, Patricia Carrillo, documentalista mexicana, y Pedro Zurita, de Chile y Costa Rica, especialista en distribución y mercado cinematográfico, así como en cine latinoamericano. A continuación, el señor Carlos Sorín, de Argentina, nos dirigirá algunas palabras. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a decirles algo. Yo en realidad quisiera hablar no solamente en nombre del jurado, sino en nombre de todos los extranjeros que hemos participado en este festival. No lo he consultado, pero supongo que estarán de acuerdo con lo que voy a decir. Nosotros sabíamos que Costa Rica está asociada a una naturaleza exuberante, lo hemos comprobado. Nos hemos hecho algunas escapadas a las playas, a los imponentes volcanes, a la misteriosa selva. Y bueno, y además el lema del festival, paz con la tierra, no en la tierra, con la tierra, da un marco y un sello ecológico a este país. Pero la naturaleza que más nos ha impresionado es la naturaleza de la gente. De la gente, extraordinaria gente, en el festival y fuera del festival, en las calles, en los comercios, en los restaurantes. Es gente de una calidad y de una calidez notable, es una gente de una cordialidad y una falta de malicia que nos hizo sentir, yo no voy a decir que nos hizo sentir como en casa, nos hizo sentir mejor que en casa. Bien, respecto a las películas y a nuestra labor específica del jurado, quisiera decirles que, bueno, este festival tiene varias secciones, ¿no? Documental, ficción, nacional, internacional, cortometrajes, por lo tanto hay muchos premios. Pero hay muchas más películas, por lo tanto muchas de ellas se van a quedar sin premios. Yo que he transitado en muchos festivales y muchas veces me tuve que venir con las manos vacías, sé la decepción que eso significa. Porque para los que hacemos cine, una película no es una película solamente, es un pedazo de nuestra vida, ¿no? A veces son años de esfuerzo, de sacrificio, de lucha, de sueños, de ilusiones que ¡paf!, como una burbuja explotan porque en un festival no nos dieron un premio. Pero les quiero decir a aquellos que no van a recibir premio hoy que las decisiones del jurado, de este jurado y de cualquier jurado, de cualquier festival, las decisiones por el cual una película es mejor que otra, un director es mejor que otro, una actuación es mejor que otra, son totalmente subjetivas, muchas veces arbitrarias y con frecuencia injustas. Porque nosotros ahora podemos decir, bueno, premiamos esta película por tal cosa, pero en el momento de decidir, elegimos una película simplemente porque nos gusta. Y si en este jurado, en vez de nosotros, hubiese habido otras personas con las mismas películas, seguramente las premiadas hubiesen sido distintas. Así que no desilusionarse. Y para los que van a ganar algún premio, les digo, un premio es solo un premio. Yo, que en mi primera película tuve inesperadamente muchísimos premios internacionales, me creí Orson Welles y así me fue en la segunda película, que era un desastre. Un premio es solo un premio, es un fugaz momento o de alegría y decepción que seguramente en menos de 24 horas pasa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Sorín por sus palabras. Y ahora ya, sin más preámbulo, a continuación vamos a conocer los galardonados con los premios Jaguar 2013 del Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Sección Internacional, Ventana Centroamericana. Entrega el premio la señora Laura Molina, directora del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Premio del público al mejor largometraje centroamericano.
de Black Creoles, de Marta Clarisa y María José. Ay, María, que es chica nicaragüense, de ver que se hayan llevado este premio. De amplia trayectoria, nos conocemos desde hace muchísimos años. Muchos años trabajando por el cine de Nicaragua y esto es una noticia maravillosa. Marta Clarisa y María José. Bueno, Marta Clarisa Hernández y María José Álvarez. Cineastas nicaragüenses, conocidísimas en Costa Rica y de verdad, como decís, han trabajado a lo largo de muchas décadas, de varias décadas ya en el cine nicaragüense. Gracias. Laura Molina, directora del Centro. Tenemos también una mención especial en esta categoría por transmitir una visión de profunda unidad entre el ser humano y la naturaleza y revelar la cosmogonía y resistencia de los habitantes de la Alta Talamanca de Costa Rica. Recibe el premio especial Iridia Niña Tierra de Carmelo Camilli. El italiano Carmelo Camilli, a quien entrevistamos en la aduana. En la programación especial, en la cobertura del lunes de Cinemateca del Festival. Este es el premio del director de la película, Carmelo Camilli. Iridia Niña Tierra, de Carmelo Camilli. Parece que el jurado está premiando, dice, una visión de profunda unidad entre el ser humano y la naturaleza, en este caso. Qué bien. Lo recibe de manos de Patricia Howell. ¿Cómo no? Carmelo Camilli, quien también es reportero de la agencia Reuters. Las organizaciones del festival y bueno, una emoción muy, muy grande. El documental salió ayer, hoy ganó una mención, entonces es muy perfecto, es bonito. Y quiero agradecer a los colaboradores con quien he trabajado para hacer este documental, y sobre todo a los indígenas de la reserva de Alta Talamanca que colaboraron en el documental. Muchas gracias a todos. Bueno, un extranjero, otro extranjero, tomando los paisajes de Costa Rica para hacer su producción. Sí. Entregan el premio los jaguares Pedro Zurita y Patricia Carrillo, parte del jurado de la sección nacional. Y la primera parte que tenemos es a la mejor videocreación costarricense. El premio es para Un grano de esperanza, de Luis Gamboa. Luis Gamboa. Felicitado. Así es. Amigo del lunes de Cinemateca. Ha estado muchas veces en el programa. Así es. Bueno, nos alegra muchísimo. Creo, Roberto, no sabía que Luis Gamboa hacía videocreación. Eso es una sorpresa. Es algo muy interesante. Exactamente, una nueva faceta en la que él está ingresando, que además tiene su perfil de maestro de así nuevas es. Generaciones. Así es. No es viejo, pero es ya un maestro. Pero es un profesor ya reconocido. Así. Cierto. Bueno, además de agradecer este premio, yo lo que quiero es hacer un reconocimiento al Centro de Cine por el esfuerzo que ha hecho para que este tipo de cosas se den y contribuya a pulir más la producción nacional. Muchas gracias. Lógicamente no podemos ocultar satisfacción por eso. Claro, claro. A continuación tenemos mejor cortometraje de animación costarricense. Vamos a ver, la animación siempre es interesante. El premio es. Ha tomado mucha fuerza. Costa Rica ha tomado una gran fuerza la animación. Impronta de Eduardo Reyes. Eduardo Reyes. Viejo conocido el lunes. Viejo de conocido, recordemos cuando había ganado ya este premio. Es la segunda vez que gana un jaguar. Lo tuvimos en lunes de Cinemateca con Malverde. Con Malverde, y bueno, es el segundo jaguar que se lleva Eduardo. Qué alegría. Ciertamente. Eduardo Reyes. Estuvo algunos años en México y ya trabaja acá en Costa Rica. Gracias.
nada, muy agradecido con el Centro de Cine y con los que hicieron posible que Impronta se llevara a cabo. Estoy hablando de el Ministerio de Cultura y el Fondo Proartes y el Teatro Manuel Cúpulas Popular Salazar. Muchas gracias. Eduardo Brenes, Impronta. Creo que es interesante reconocer que Eduardo Brenes es una persona que trabaja, podríamos decir de alguna manera, como en el silencio. No pertenece a un gran estudio, no pasa haciendo producciones, digamos, que salgan a cada rato. Pero cuando él saca una animación, por lo general es exitosa. Así es un trabajo muy pulido. Nicole Villalobos, que bueno, escogió un personaje importantísimo de la historia costarricense. Pastor Fernández, quien nos dio la clasificación al primer mundial mayor que participó Costa Rica en el 90, 16 de julio de 1989, Pastor Fernández en el Estadio Nacional le hace el gol a El Salvador, que nos clasifica para el primer mundial en el que participamos en 1990. Pastor Fernández. Una figura olvidada, veremos ese documental. Muchas gracias por el premio y gracias a todos los que colaboraron para hacer el documental y en especial gracias a Pastor por dejarme entrar a su vida y grabar este documental. Muchas gracias. Lindas palabras de Nicole Villalobos. Hay que reconocerle a Nicole que ella tuvo la sensatez de buscar precisamente a una figura muy importante pero que nadie había retratado. Al cortometraje documental costarricense por el rescate de archivos fotográficos y audiovisuales para la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país. Voceros de la Historia de Felipe Zúñiga Sánchez recibe el premio Felipe Zúñiga. Roberto, estamos muy alegres en Canal UCR porque resulta que estos muchachos de la casa, Felipe es uno de los muchachos que se hace en la producción audiovisual en el programa Música por Inclusión, programa hermano de lunes de Cinemateca, y bueno, estamos felices por este premio para él, muy merecido. Y un muchacho que premia a veteranos de la cinematografía costarricense. Pero tome en cuenta su trabajo. Bueno, Felipe, de pocas palabras. De ninguna palabra. Así es. Pero bueno, una mención especial del jurado por su trabajo, Voceros de la Historia. La categoría Mejor Cortometraje de Ficción Costarricense, que incluye el premio Víctor Vega. Bueno, a este propósito vamos a tener primero algunas palabras de don Carlos Luis Vega. Carlos Luis Vega, hijo de Víctor Vega y hermano de Sebastián Vega. Buenas noches, me agarraron imprevisto, no sabía que tenía que hablar. Pero bueno, de casualidad este año se cumplieron los 10 años del fallecimiento de don Víctor Vega. Y es muy particular la carrera de él porque a él no se le reconoce tanto, ni más bien no se le recuerda tanto por sus productos, sino por su manejo en producción o en su manejo con sus colegas de trabajo. Y ese manejo se caracterizó mucho por estar siempre lleno de cariño, respeto y amor a este arte que es el cine. Entonces espero que este premio refleje precisamente eso en los ganadores. Y pues nada, muchas gracias. Este premio es muy importante, Roberto, porque ellos, la familia Vega en este caso, va a dar un aporte para el realizador o realizadora que gane para que haga otro cortometraje, o sea, para que continúe. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dos cortos. Doble premiación, ¿eh? Así es. Nicolás Juan y Alexandra Fichero, que nos hemos tenido también en una. Bueno, es una noticia maravillosa. Bueno, hemos tenido a Alessandra y a Nicolás en repetidas ocasiones en el programa. Ellos son un equipo real, forman una pareja maravillosa que, bueno, que además son premiados hoy. Es casi que un gran, gran premio. Ciertamente, Nicolás fue un gran director de fotografía. Y Alessandra Pinter, también la conocemos. Ambos sus trabajos finales de graduación de la Escuela de Cine de La Veritas. Bueno, tanto Norma como Irene, grandísimos trabajos. Qué alegre esta premiación. Muy merecido, muy merecido. Vamos a escuchar.
Tal vez en nombre de los dos queremos agradecer primero a la Universidad Veritas, a toda la gente que la conforma, a Gilda Hidalgo, a Luis Naguil, a Gustavo Sánchez, a Gustavo Fallas, y bueno, y toda la gente hermosa ya que nos ayudó en este largo proceso que fueron los dos cortometrajes. No, y a los amigos, a la familia, dice, sin los que no hubiera sido posible hacerlo ni siquiera. Gracias. Ay, hubo eso, Roberto, al final hubo eso. Ah, qué bien. Ellos son pareja, una linda pareja. Y una pareja muy productiva. Unión de talentos. Así es, talentos maravillosos. Esos dos cortos que tuvimos tan hace pocas semanas en el programa. Tomamos el pulso de la actualidad. Tenemos dos premios. El primero de ellos es el premio al mejor largometraje documental costarricense. El premio es para Ergonomía para Diana, de Marcos Machado. Marco Machado, bueno, qué decir, un documental familiar, un documental tan cercano. Una familia que convierte un drama en un instrumento de lucha y de comunión familiar y comunal. Cuando tuvimos a Marco Machado hablándonos sobre esa experiencia de su familia, tener a su familia, y además del maravilloso aporte que hace DocTV para hacer este documental, pues él nos decía que significa mucho para él y para su carrera. Buenas noches, muchas gracias a todos los que tienen que ver con este premio. En nombre de Marcos Machado, pues muchas gracias, gracias a todos los colaboradores y seguimos haciendo cine. Gracias. Qué lindo, ¿eh? Marcos Machado, ciertamente ganador de DocTV, Ergonomía para Diana se exhibió en la red DocTV a través de 14 televisores estatales de Latinoamérica. Director de la largometraje documental costarricense. Premio Jaguar 2013 es para Marcos Machado por Ergonomía para Diana. Bueno, repite Marcos Machado, Ergonomía para Diana. Nos ya imaginamos es un cineasta que se va consolidando, sin duda, Marcos Machado. Claro, no, lo recibe Vilma Leila nuevamente, la productora del documental. En nombre de Marcos Machado, muchas gracias. Pasamos ahora sí a una categoría que yo sé que es muy esperada, la categoría de la sección nacional, largometraje de ficción costarricense. Comenzamos con el premio a la mejor actriz. El premio es para Adriana Álvarez por Puerto Padre. Casi podría decir que se esperaba, porque Adriana, con el paso de los años, muy pocos años en realidad, pero con el paso de los años ella se ha venido consolidando esta carrera y la tenemos, y casi que los proyectos que tienen Adriana Álvarez casi que son exitosos, ya tienen algo asegurado. Suma un nuevo galardón, debutó con Gestación profesionalmente. Esteban Ramírez, el largometraje de Estación, que le ha dado muchísimo éxito y ahora repite con Puerto Padre. Nos alegramos muchísimo porque además de una gran actriz es una excelente persona. Bueno, muchas gracias primero que nada al Centro de Cine y bueno a todos los de la película, a Tao, a Kate, a Tito, a todos los actores, a Leinar, a Jason y bueno a todos los que me acompañaron, porque después de este premio sin ellos no hubiera sido posible. Y nada, muchas gracias. Linda chica Adriana Álvarez, espontánea, cálida, humilde. Así es. Y a la vez se ha superado muchísimo, lucha un muchísimo. Un personaje muy fuerte en Puerto Padre, una mujer que tiene que luchar con su hijo pequeño, que recibe violencia. Es un mejor actor, Rocío, mejor actor. Vamos a ver. Jason Pérez por Puerto Padre. Caramba, Roberto, Puerto Padre, entonces está llevando dos jaguares y por actuación.
Jason Pérez. Muy bien, ahí se abraza fuera de cámaras con Gustavo Fallas. Así es. Y va al escenario Jason Pérez, que debuta como actor. Así es. Junto con el respaldo de Adriana Álvarez. Un muchacho muy joven. Realmente que apenas está iniciando y que no ha podido llegar al escenario porque todo el mundo lo está felicitando. Claro, ahí vale la pena destacar el respaldo que le da Adriana Álvarez. Por supuesto, en la actuación. Así es, así es. Y bueno, la presencia de Gabriel Retes, imagínense qué importante tener al maestro Gabriel Retes ahí junto con él haciendo este debut de Jason Pérez, mejor actor. Es un respaldo excelente, es decisivo para un actor que empieza, ¿no? Bueno, agradecerles a todos, a Gustavo, a Adriana, a Leinar, a Jenny, que siempre me estuvieron ayudando, a todos del equipo de producción, como dice Adriana, sin ellos esto no se puede lograr, agradecerles a ellos. Jason Pérez, Puerto Padre, coprotagónico con Adriana Álvarez. Roberto, ya Puerto Padre empezó a sorprender. Vamos a ver cómo se va a desarrollar va sumando galardones Puerto Padre. Viene mejor guión. Mejor guión, esperemos. El premio es para Gustavo Fallas por Puerto Padre. Bueno, ya se puede decir que está arrasando Puerto Padre. Así es, bueno, muy temprano en la noche ya Puerto Padre lleva 3 jaguares. El propio Gustavo Fallas se dirige a recibir el premio a mejor guión. Gustavo Fallas. Este es un proyecto muy madurado por Gustavo Fallas, son muchos años dedicados a Puerto Padre. Cierto, a veces tardan en concretarse, pero vale la pena el esfuerzo. Bueno, qué alegría ver este teatro así tan lleno, con tanta emoción. Muchas gracias a todas las personas que me colaboraron, que leyeron tantas veces este texto en diferentes ocasiones, que me permitieron reflexionar, todas las becas que me permitieron también el pensamiento alrededor del proyecto. Muchísimas gracias a quienes lo hicieron posible, al Centro de Cine, al Ministerio de Cultura y al jurado. Muchísimas gracias. Y a los compañeros que hicieron posible la película, de verdad. Gracias. Gustavo Fallas. Muchacho nacido para el cine desde su infancia, lo recordamos como el papel de Lito en La Mancha de Grasa. Allá por el año 1982. Premio al mejor director. Gustavo Fallas por Puerto Padre. Mejor director. Bueno, pues, si hubiese quedado en el escenario, Gustavo Fallas, porque tuvo que devolverse por otro jaguar. Mejor director. Hay que invitar a nuestro público a que vaya a ver Puerto Padre ya. Así es, entiendo que a finales de noviembre ya vamos a poder tener esta película en las salas costarricenses y bueno, ya tenemos una grandísima expectativa porque muchos jaguares. Así es. Dirigir una película es diferente que escribirla, definitivamente, y en ese sentido realmente esto no sería posible sin el editor, quien es quien finalmente lo dirige a uno hacia la película. Te agradezco mucho, Alberto, Tito, a mi Eva, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y a todos los que de alguna forma hicieron posible y la confianza depositada en que yo los dirigiera para que lleváramos a cabo esta película. Muchas gracias, de verdad. Definitivamente el cine es trabajo en equipo, ¿sí? Además, qué belleza que Gustavo haga este reconocimiento público a su editor. Efectivamente, la película no deja de escribirse ni en el guión ni cuando se graba, sino en la edición. Así se dice y así es. Y el premio es para Puerto Padre de Gustavo Fallas. Yo creo que podrían ponerle una silla a Gustavo ahí en el escenario y que no siga bajando porque se va a cansar de todos los jaguares de la noche. Conseguir una jaula para los jaguares. Así es. Mejor largometraje de un Perdón, región costarricense, Puerto Padre, Gustavo Fallas de nuevo en el escenario. Lo hemos tenido tantas veces en Lunes de Cinemateca. Es de los clientes frecuentes de Lunes de Cinemateca. Bueno, en realidad esta película es un eslabón de la cinematografía nacional.
es un eslabón. Y realmente yo me siento muy honrado de tener este premio en este momento como mejor película, pero les digo que forma parte de una circunstancia del hecho de que se está haciendo cine en nuestro país. De las películas que vi con admiración y que saben que tengo mucho respeto por las películas que formaron parte de la selección y de las que no, sin duda. Entonces, lo recibo de esa forma, como un eslabón de un cine que se está construyendo y del que inevitablemente va a recibir una ley de cine y que vamos a lograr hacer muchas más películas. ¿Sí? Era necesaria la alusión a la ley de cine. Por supuesto, no esperamos menos de Gustavo, que ha aportado tantísimo a la historia del cine costarricense y que por supuesto no pierde la oportunidad para impulsar y para reconocer también el trabajo de tantas personas dedicadas a esta maravillosa labor. Tenemos también una mención especial por la experiencia que aporta a las nuevas generaciones de cineastas y su generosa complicidad para con los niveles, no, perdón, para con los nobles intérpretes del cine costarricense. Tenemos esta mención para Gabriel Retes por Puerto Padre. Nunca había visto una mención de este tipo, Roberto. Creo que es un reconocimiento que hace el jurado, porque efectivamente Gabriel Retes ha aportado tantísimo al cine mexicano, al cine costarricense. Y bueno, qué bonito lo que dice el jurado, por la experiencia que aporta a las nuevas generaciones de cineastas y su generosa complicidad para con los nobles intérpretes del cine costarricense. Un cineasta consagrado. Lo recibe su esposa, doña Lourdes Elizalde Rodríguez. Esposa y codirectora, así guionista. Y cómplice, diría yo. Cómplice, claro, en la mayoría de sus producciones. Bueno, a nombre de Gabriel, quiero agradecer esta mención como actor en la película Puerto Padre, agradecerle al festival, al Centro de Cine y larga, larga vida al festival. Muy bien, Lourdes Elizalderaz, guionista, productora, codirectora con Gabriel Retes de muchos de sus trabajos, cineasta mexicano Gabriel Retes, maestro de generación. Premios en la categoría de mejor largometraje del largometraje costarricense, pero de aquí en adelante se acuerpan los que son las categorías de ficción y documental. Empezamos con el mejor diseño de producción. Es un exequo. Premio compartido para Marcela Esquivel por Princesas Rojas y Felipe Cordero por Puerto Padre. Esta noche he tenido premios compartidos muy interesantes. Hablar del diseño de producción es hablar de una labor titánica de ambos productores audiovisuales. Así es. Dos jóvenes, uno más experimentado que la joven. Felipe Cordero tiene ya una trayectoria desde los 90 en esta actividad. Y Marcela Esquivel también, pues se le reconoce su trabajo en producción. Formados en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba, y que han hecho una gran labor en el cine costarricense. Felipe Cordero es de pocas palabras. Así es. Y el señor, tengo entendido que es don Carlos Esquivel, en representación de Marcela. Buenas noches a todos. En representación muy orgullosamente de mi hija Marcela Esquivel, quien por razones de salud no pudo acompañarnos esta noche, me toca a mí recibir este premio con todo el orgullo. Agradezco el gesto de este premio, pues da visibilidad al equipo que hizo posible la película, equipo sin el cual nada se logra. A mi equipo base de producción, Yaxiri Ramírez, Vilma Leila, Cristal Torrente. Gracias a todas esas personas que formaron el equipo de producción, asistentes, amigos que tanto me ayudaron, gente que se involucró en distintas etapas, a todos los fondos, personas e instituciones que nos facilitaron desde un toldo hasta un camión de luces o una cámara. A los papás de las actrices, de los actores, a Carlos Benavides, a quien convocamos
para que hicieran una dirección impecable, y finalmente a mi familia. Con un legítimo orgullo, don Carlos Esquivel. Fotografía. Fernando Montero, por Puerto Padre. Fernando Montero, Cate Montero. Bueno, Puerto Padre es el gran ganador de la noche. Así es, y bueno, Cate Montero, qué más experimentado que Cate Montero con esa fotografía maravillosa. Él retrata Punta Arenas. Yo me atrevería a decir que es muy interesante, Roberto. Hay mucha cámara en movimiento, cámara al hombro, en movimiento. Es todo un desafío. Así es, ya Cate se atreve inclusive a tenernos una película interesante. Gracias a todo el equipo y a Tavo por confiar en mí. Cate Montero, muy querido en general por el medio audiovisual costarricense, un muchacho, ya no tan muchacho, pero trabajador, insigne, estudioso, un artista. De la fotografía pasamos a la mejor dirección de arte. Hay expectativa, mejor dirección de arte. Y el jaguar es para Gabriel Zapelli por Princesas Rojas. Bueno, qué alegría. Parece Princesas Rojas. A Gabriel Zapelli. Hay que decir, Roberto, que ese trabajo de arte de Gabriel Zapelli nos coloca directamente en los 80s, en el conflicto que vive en ese momento la región centroamericana. El vestuario es maravilloso, tiene un sentido especial. Buscaron elementos que de verdad nos transportaran a la década de los 80. Está muy cuidado y esto, por supuesto, es merecidísimo. Gabriel Zapelli, un maestro del guión, cinematografía en Costa Rica, italiano que radica entre nosotros, y ha hecho una gran labor. Docente. Docente. Yo no sé si tiene que hablar ella o yo. Es que nos preparamos algo en conjunto, pero ahora está muy emocionada. Mi abuela me decía de no hacer cine. Mi abuela me decía que era mejor porque no se ganaba nada. Tenía razón. Pero en realidad soy muy feliz de haber ganado este premio y de hacer cine. Gabriel Zapelli, con su hija de Gabriel Zapelli y de Laura Astorga. Ellos son un matrimonio unido por el arte cinematográfico. Gabriel Zapelli y Laura Astorga. Bueno, Princesas Rojas se estrena muy pronto. Están invitadísimos a ir a las salas de cine 24 de octubre. Banda sonora. Miguel Caroli por Ergonomía para Diana. Otro jaguar para Marcos Machado y su equipo. Ergonomía, para Ergonomía para Diana. Ergonomía para Diana, Puerto Padre. Hay que decir que esta banda sonora es realmente notable, Roberto, porque el trabajo conjunto, por supuesto, de Miguel Caroli junto con Marcos Machado era recrear cómo una persona sorda percibe los sonidos. Un trabajo realmente muy elaborado. Sí, siempre es vital el sonido, en este caso. Miguel Caroli y todo el Best Picture System, muchas gracias y recibo con mucho orgullo este premio. Para ti, Miguel, gracias. Realmente el sonido, la banda sonora de, imagínense, Ergonomía para Diana. Para Diana. El tema de la sordera, la banda sonora, tiene que ser realmente muy bien elaborada, como por dicha lo fue, y recibe el justo reconocimiento del jurado. Siempre en categoría de largometraje costarricense, ficción o documental. El premio es para Domingo Lemus por Ergonomía para Diana. Perdón. Los jaguares están prácticamente divididos en dos producciones, Roberto. Entre Ergonomía para Diana y Puerto Padre. Los ganadores de la noche, Puerto Padre y Ergonomía para Diana. Y ganamos todos realmente en esto. Por supuesto. Como bien dijo Carlos Orín, es una perspectiva, un punto de vista, pero lo importante es el apoyo. De parte de Domingo, muchas gracias, y al Best Picture System también, por allá. Chisco Arce, lo recibo. Chisco Arce es un trabajador insigne también del cine costarricense. Así es. Y quería hablar ahora del premio anterior y de las palabras de Marcela Esquivel. Hizo un recuento básicamente del equipo Bisonte. Ese diseño de producción fue del equipo Bisonte que hemos tenido también en el programa. Bueno, vamos a ver el premio del público. Es probablemente uno de los premios más importantes del festival. El premio del público es para Princesas Rojas de Laura Astorga.
Bueno, el público emocionado, Roberto, porque yo creo que eso es un premio para cualquier realizador o realizadora, ha de llenarse, de recibirse con tanto orgullo y con tanto cariño, porque es el público el que dice su película fue la mejor. Claro, se trabaja para el público, se afana para el público. Una película es para la gente, y la gente dice que Princesas Rojas es la película mejor del festival, o reconocen el trabajo de Princesas Rojas. Este premio lo reciben Laura Astorga, Valeria Conejo y Aura Dinante. Laura Molina entrega el premio. Y lo reciben las protagonistas de la película, así es, las niñas, y por supuesto su directora Laura Astorga. Bueno, muchas gracias en nombre, bueno, de nosotras y el resto del equipo de la Feria Producciones, Jole Asociados, Suecinema, son las empresas involucradas, Marcela Esquivel, Aldrina Valenzuela, Laura Astorga, eso es entre Venezuela y Costa Rica. Gracias, y sobre todo gracias, que es el premio del público, o sea, ya la película es del público, ya, ya se fue. Chicas, ustedes... Valeria. Bueno, no, muy feliz por este premio que ha recibido Princesas Rojas. Para mí un orgullo haber formado parte de esta producción costarricense. Muchas gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que hicieron posible esta producción. Muchas gracias. Gracias. Ya saben, a partir del 24 de octubre en todas las salas de cine de nuestro país, Princesas Rojas, ya el público le dio su visto bueno, el público durante el Festival de Cine le dio el visto bueno, así que por favor vaya y la ve porque está garantizada. Bueno, estamos felices, vean ustedes, un jaguar. Dos jaguares, mil jaguares se ganó hoy Gustavo Fallas. Estamos muy contentos con Puerto Padre, Gustavo. ¿Qué se siente así, recién salido del escenario con estos jaguares tan hermosos, haber ganado tantísimos jaguares? Bueno, muchas gracias. En principio, muy agradecido. Me siento muy agradecido porque, por supuesto, al hacer una película que cuesta tanto, que lleva tanto tiempo, que incluye tantos esfuerzos de tantas personas, es muy bueno recibir un apoyo de parte de un jurado que es internacional y que ve en la película méritos, que por supuesto para el equipo de trabajo definitivamente es un entusiasmo el pensar que lo que hicieron con tanto empeño y con tanto sacrificio pues recibe honores, y eso está muy bien. La verdad que yo me siento, como persona que llevó a cabo el emprendimiento, me siento muy feliz de que los compañeros del equipo sientan la confianza de que la película es reconocida. Me alegra mucho. Continuamos en esta transmisión especial de lunes de Cinemateca desde el Teatro Popular Melico Salazar. Y ahora vean quién tenemos, a otro ganador de un jaguar. ¿Cómo está, Felipe? ¿Qué se siente recién ganadito ese jaguar? Sí, bueno, obviamente que a mí me toca recibir el reconocimiento hacia la producción con premio de mejor producción compartido, como además me parece muy correctamente porque la producción de la película que estaba también Princesas Rojas está muy bien lograda. Hacer cine es muy difícil y tiene que ver obviamente con juntar muchas cosas que en apariencia son difíciles de conjuntar. Yo creo que Gustavo nos proporcionó lo más importante, que es una idea fuerte, una idea en la que todos los demás pudimos creer muy rápidamente y poder impulsar con muchas ganas. Y mi trabajo fue mezclar cosas, o sea, es la posibilidad de imaginarse caminos de cómo hacer las cosas. Involucramos a, tengo que mencionar a Luis Naguil, que es el otra pata de esta coproducción, y el señor Gabriel Retes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hubo gente suficientemente dispuesta, arriesgada a creer en algo, y con la guía siempre de la pasión de un director que se notaba que cualquier cosa que iba a hacer, le iba a hacer bien. Continuamos desde el Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, en este caso muy felices y muy contentos por una amiga aquí, muy querida, Adriana Álvarez. Hace un ratito le dije a Roberto García, cuando Adriana Álvarez está en una producción, eso más o menos es una garantía de éxito, ¿será cierto? Wow, Deino, muchas gracias. Y bueno, Deino, pues
no sé si es cierto o no, pero... Bueno, hay un jaguar. Hay un jaguar, exacto. No, la verdad es que sí, estoy súper contenta por todo, por la película en general, que hayamos ganado todos estos reconocimientos. Pues sí, es un premio, lo veo yo más al esfuerzo que todos pusimos para que la película saliera y para que saliera bien. Bueno, ya llegamos al cierre de esta actividad tan especial, por supuesto, muy contentos Roberto, muy contentos los dos, porque una vez más estamos dándole ya una conclusión al Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra, y yo creo, a ver, sin ser muy injusta en el resumen, podría decir que Puerto Padre fue el gran ganador de esta noche. En largometraje de ficción, así efectivamente, es, así es. Y Ergonomía para Diana. Ergonomía para Diana de Marcos Machado también, muy alegre los y dos. Puerto Padre de Gustavo Fallas. Así es. Y bueno, también me encantaría mencionar el premio del público a Princesas Rojas, la película de Laura Astorga que está muy próxima a iniciar en nuestras salas el 24 de octubre, que diría Roberto, yo de alguna manera, haciendo una acotación muy personal, el público es sabio y es muy merecido en este caso este ciertamente premio. Acompáñenos la próxima semana, muchas gracias por su sintonía. Claro, porque continuamos con nuestra programación habitual semana a semana de lunes de Cinemateca con todos ustedes.